Por otro lado, la organización El Poder del Consumidor advirtió que Bimbo se ha aliado a FEMSA, Coca-Cola, fíjese usted, escuche usted esto, con el fin de bloquear por muy diversos medios el establecimiento en México de un etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas sobre altas concentraciones de azúcar. Y para hablar en torno a este tema, ya se encuentra en la línea telefónica el maestro Alejandro Calvillo, él es director del Poder del Consumidor, esta asociación civil combativa a todo lo que da. Alejandro, gracias por este tiempo que dedicas a las audiencias de Radio Educación. Buenos No, días. gracias a ustedes. ¿Qué tal, Alejandro? Le habla Manuel Chávez. ¿Qué pruebas tienen de la organización, de que esta organización que dirige usted afirma que Coca-Cola y Bimbo están ya cabildeando para que en el Congreso no se legisle sobre este asunto tan importante para la nutrición de los mexicanos? Bueno, primero se dio a conocer una reunión a la que invitaron a los senadores de la Comisión de Salud en el Club de Industriales, justamente los dos organismos, ¿no? O sea, las dos empresas, Coca-Cola y Bimbo, la semana pasada tuvieron un encuentro y justamente el tema fue el etiquetado frontal de alimentos y bebidas, al mismo tiempo con México, que agrupa a estas dos empresas, ha dirigido cartas y posiciones a la Comisión de Salud, pero de la Cámara de Diputados, en contra de un proyecto que pretende reformar la Ley General de Salud en materia de etiquetados. Esto también va acompañado de algo más duro, y como mencionado Bimbo, es porque Bimbo no había estado tan activo en esto, aunque siempre detrás de Conméxico, como parte de Conméxico, pero Coca-Cola, por ejemplo, ya montó en contraesquina del Senado una especie de, como de exhibición, obviamente a puerta cerrada, con pasillos y salones donde invita a los legisladores a visitarlo, recorren la exhibición donde obviamente Bimbo dice que no está dañando los acuíferos en las zonas estas como San Cristóbal de las Casas, donde Coca-Cola, las embotelladoras de FEMSA, no tienen acceso a uno de los mejores recursos de agua y hay comunidades que no tienen agua alrededor. Entonces dice que eso no es cierto, que ellos siembran árboles, ¿no? Y que estos captan la lluvia. Después tiene toda una parte que habla sobre la basura, ¿no? Y que ellos reciclan todas las botellas, mientras que ya sabemos que es uno de los tres principales contaminadores de plástico en todo el mundo. Dice pues, que eso no es cierto. En referencia a salud, pues también argumenta de que pues, ellos tienen productos libres de azúcar y que ellos promueven la actividad física. Entonces, es toda una estrategia para bloquear lo que en este momento es un compromiso ya del gobierno, porque la revisión del etiquetado frontal le corresponde este año a COFEPRIS. Este etiquetado se estableció en 2014. Sabemos bien que fue un etiquetado establecido por la industria en contubernio totalmente con la COFEPRIS de la administración pasada, un etiquetado que no se entiende, ¿no? Y que induce al consumo de altas cantidades de azúcar. Entonces, la estrategia es muy fuerte, son de las empresas más poderosas del mundo, ¿no? Y pues con México, que es uno de los principales cabilderos, pues siempre la línea la ha puesto FEMSA Coca-Cola, ¿no? Ahora FEMSA ocupa un lugar muy importante, lo ocupaba ya también anteriormente en contra de cualquier regulación que pueda afectar las ventas de sus productos. Y Claro. bueno, pues todas las políticas están dirigidas a reducir el consumo de productos altos en azúcar, grasa y sal, y ellos no quieren que se reduzca o que se pongan estas regulaciones porque afecta a la venta de parte de sus productos. Claro, y además son unas blancas palomas, mi estimado Alejandro Calvillo. Pero esto ya de por sí los mexicanos no somos muy dados a revisar las etiquetas y a leerlas con atención. Pero esto podría afectar a los consumidores en caso de que estas empresas logren sus cometidos y sigan siendo opacos en sus etiquetados, Alejandro. Sí. Mira, es muy cierto lo que comentas. Los etiquetados, y eso lo reconoció la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, los etiquetados existentes no se entienden. Y este que nos pusieron GDA, pues ahí está la carta de los representantes de FAO, de la OMS y de UNICEF, diciendo pues que este etiquetado que se puso en México pues no cumple con los criterios de ellos y no se entiende. Entonces, ya hay etiquetados que sí. O sea, que está, los niños los entienden, los niños los ven. Hay un etiquetado muy exitoso en Chile que ha bajado las ventas de bebidas azucaradas, de cereales azucarados,
y se probó con niños, ¿no? Los niños lo entienden y clasifican los productos. Y ese etiquetado ya ahora está en Perú y en Uruguay entra el año que viene. Entonces, es lo que está recomendando la academia. Hay un documento de un grupo de expertos, donde están tres directores de los Institutos Nacionales de Salud, que están recomendando este etiquetado. Los organismos de Naciones Unidas en México lo están recomendando, el Instituto Nacional de Salud Pública. Pero obviamente las empresas, por un lado hay un sector que quiere que se mantenga el actual, ¿no? Que yo creo que ellos saben que se va a mover, pero traen ya otro etiquetado, también apoyado por la industria, que es un etiquetado que no te advierte si un producto es alto en azúcar, grasas o sodio, ¿no? Claro. Ahora, Alejandro, ¿qué posibilidades hay de que un etiquetado como este se adopte en México? Y también, ¿cree que las medidas que está tomando la administración de Andrés Manuel López Obrador puedan acabar con la práctica de cabildear o de pagar sobornos definitivamente para que se favorezca a estas grandes empresas? Yo creo que las posibilidades son muy altas si la política se hace sin interferencia en la industria. Sí. ¿No? Son muy altas, o sea, sin duda tendríamos eso. No sé si va a ceder el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a las presiones y el cabildeo de estas empresas. Veremos en este caso de manera muy efectiva si se cumple el dicho de que se va a separar y se iba a separar el poder político del poder económico. La administración pasada vimos claramente que el etiquetado que se puso fue el de la industria. Ya lo había, ya lo venía usando la industria, ¿no? Fue diseñado por ellos. Y bueno, no sabemos, ¿no? Pues no podemos predecir si habrá quienes se presten, ¿no? Al soborno en términos generales, ¿no? Al soborno político, es decir, te hago el favor ahora para que tú me lo pagues después, ¿no? O sea, ya sin hablar de que pudiera haber algo económico, ¿no? Pero esto de las puertas giratorias, es decir, de estos funcionarios, legisladores o funcionarios que le hacen el servicio a la industria de alguna manera y después salen y trabajan para cabildear para la industria en muchos casos, ¿no? Entonces, pues esa también es una manera de corromperse, ¿no? De corromperse en el sentido del término, que también es pudrirse, ¿no? Porque un servidor, un funcionario, un legislador es un servidor público, tiene que trabajar por los intereses públicos. En el momento que empieza a laborar por los intereses privados, pues está corrompiendo, ¿no? Sea que reciba una dádiva, sea que espere posteriormente que la ayuden en una campaña política, ¿no? Entonces, pues sí, es posible. Así están las cosas, mi estimado Alejandro Calviño, y hemos visto esta putrición en los más altos niveles de funcionarios de la República Mexicana, expresidentes que son asesores de empresas, exsecretarios y demás. En fin, te agradecemos muchísimo, Alejandro Calviño, director del Poder del Consumidor, esta asociación civil tan aguerrida. Les pedimos que no desmayen en su trabajo y estaremos en contacto si nos lo permites. Pues parece que lo perdimos. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro Calviño. Hasta luego.